Has vuelto. Estupendo. Estás bromeando. ¿Qué es esto? Por Sithis, no bromeas. Matar al emperador de Tamriel. La Hermandad Oscura no ha dado un golpe así desde el asesinato de Pelayo. De hecho, nadie se ha atrevido a asesinar al emperador de Tamriel desde que mataron a Uriel VII. Y de eso hace ya 200 años. No, desde luego. No sé qué está pasando aquí exactamente. Si eres oyente o si todo esto no es más que una farsa. Pero lo que tenemos ante nosotros... Ya lo creo que lo aceptamos. Si cumplimos este encargo, la Hermandad Oscura conocerá un miedo y un respeto sin precedentes. ¿Crees que renunciaría a una oportunidad de guiar a mi familia hacia la gloria? Pero esto es demasiado. Necesito tiempo para leer la carta y decidir qué hacer a continuación. ¿Y este amuleto? ¿En qué tenemos que tasar ese amuleto? Quiero saber de dónde procede, cuánto vale y si podemos venderlo sin buscarnos problemas. Y solo hay un hombre que puede darnos lo que necesitamos. Delvin Mallory. Es un perista, un intermediario privado. Trabaja en la ratonera, en Riften. Dame la carta. Llévale el amuleto a Mallory. Delvin Mallory y la Hermandad Oscura tienen un... acuerdo. Puedes confiar en él. Has vuelto. Estupendo. ¿Todo bien? Te has re... Hermano, recuerda que cuando matas a alguien, todos nosotros empuñamos tu arma. ¡Socorro! ¡Que alguien haga algo! ¡No puedes ganar! ¡No eres gran cosa, verdad! Comprad y vended joyas de calidad aquí.
Para ya, Brit. Esos días ya. ¿Quieres algo de mí? No tengo negocio. Que esto es diferente. Ah, te has perdido, ¿no? Pues mejor lárgate de aquí mientras aún puedas. La ratonera tiene la costumbre de tragarse a quienes la visitan sin haber sido invitados. Ah, comprendo. Bueno, ¿y cómo le va a Astrid últimamente? Dile que se deje caer por aquí cuando quiera. Podemos tomarnos algo y ponernos al día. Ah, pero podemos hablar de eso más tarde, ¿no? ¿Qué necesita la hermandad? Veamos. Vaya, ¿dónde lo has conseguido? No, no respondas. No quiero saberlo. Es un amuleto del Consejo de Ancianos del Emperador. Los fabricaron especialmente para cada miembro y valen una pequeña fortuna. No es algo que darías a cualquiera. Mira, no es asunto mío decirle a la Hermandad Oscura lo que tiene que hacer, pero si has matado a un miembro del Consejo de Ancianos, yo que tú desaparecería. ¿Comprártelo? ¿Esto? ¿Un amuleto del Consejo de Ancianos? Ah, sí. Ya lo creo que sí. Espera solo un momento. Toma, una carta de crédito, utilizable solo por Astrid para pagar cualquier objeto o servicio que yo pueda ofrecer, de acuerdo con nuestro arreglo habitual. Llévasela de vuelta a tu encantadora señora, con mis recuerdos. Bueno, bueno. Hasta que nos volvamos a ver, chicos. No te metas en líos. Más te vale que echa un vistazo. Buenos días. Tienes que tener mucho valor para bajar aquí. La última persona que le dio... Me llaman canto fúnebre, porque soy lo último que uno oye antes de que lo entierren. ¿Por qué? ¿Te parece divertido? Sí, lo que pasa es que estoy demasiado cansado como para darte un puñetazo. ¿Ah, sí? Pienso igual. Eres bastante inteligente. Ten. La casa te invita a un trago. Ya te lo he dicho. Me llaman canto fúnebre, porque soy lo último que uno oye antes de que lo entierren. Bueno, bueno. Me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. De confianza y con decisión, estás resultando ser todo un premio. Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado, ¿qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagarlo. Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Kerava, Versin, Mano de Miel y Helga. Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. La verdad es que aquí la deuda es lo de menos. Solo una advertencia. No quiero que mates a ninguno de... Bien, si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha.
Bien, has vuelto. Dime, el Consejo de Ancianos. Vaya, eso explica muchas cosas. Mortier, eres un niño muy malo. Contratar a la Hermandad Oscura para que te ayude a prosperar. Espléndido. ¿Estaba Mallory dispuesto a comprar el amuleto? Espléndido. Entonces estamos listos para empezar. O más concretamente, eres tú quien lo está. Después de todo, a ti fue a quien habló la Madre Noche. Bien. Espero que tengas algún traje elegante, porque has de asistir a una boda. Bueno, más bien la recepción pública. Será un acontecimiento encantador. Te mezclarás con los invitados, comerás tarta y apuñalarás a la novia. Oh, sí. Tienes que matar a la novia en su boda. Y dicen que el romance ha muerto. Se llama Vittoria Vici. Supervisa los negocios de la Compañía del Imperio Oriental en Soledad. La boda se celebra en esa ciudad, en el Templo de los Divinos. Su muerte causará un gran revuelo, y eso es exactamente lo que queremos. Vici hablará a menudo con sus invitados, como es costumbre en las bodas. Mátala cuando lo haga, y te garantizo una sustanciosa bonificación. Ahora ve, y dale mis mejores deseos a la novia. Vete a Soledad. Es hora de dar al emperador un buen motivo para visitar Skyrim. Thank you.
¿Sí? Ah, otra cara nueva. Soy de Páramo del Martillo. Apenas puedo recordar a toda la gente que he ido conociendo. Me alegra hablar con los compañeros del camino. Que los divinos te guíen y te guarden. Alguien que vaga por Skyrim como tú, parece que las necesidades... Creo que lo haría. ¿Crees que los capas de la tormenta y los legionarios... Estos días no te... Todos necesitan... Pero no te estoy contando nada. Podría decirse que soy leal a Soledad. Así que, a donde nos lleve la Jarl Elysi, allí. Vuelve siempre que necesites armas. Las típicas sandeces imperiales. Lo siento, no tengo tiempo para hablar. He de seguir tocando. En mi opinión, deberían haber pagado por un cuarteto íntegro. Muchos de los bardos del colegio habrían estado encantados de tener esta oportunidad. Oh, Larina. Esa estudiante estúpida mía. Acabo de... Bueno, no te quedes ahí como un pasmarote. Ve a recuperar... Al parecer, Larina le...
No es más que una flauta. Sí, gracias. Me gusta mucho cantar en las bodas. Es solo uno de los muchos deberes que se nos exigen en el colegio de Bardo. La gente del dominio eran invasores, conquistadores. Teníamos que luchar contra ellos para preservar nuestro modo de vida. No tiene nada que ver en absoluto. Oscuridad no me... Está, pero ya he pasado demasiado tiempo en cuevas para... Otra cueva. Yo ya he pasado bastante tiempo bajo tierra, pero si quieres entrar, te seguiré.
sido. ¿De dónde sales tú? Asunto terminado. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Qué ha sido eso? ¡Por aquí! ¿Acaso no lo ves? Soy el maestro arcano. ¡Ah!
Un matrimonio por amor y por conveniencia. Sí, maravilloso. No tengo dinero que darte, pero puedo enseñarte unos cuantos trucos que aprendí mientras tocaba para los hechiceros de Hibernalia. Estimados invitados, decir que un matrimonio por amor y por conveniencia. Por el momento, espero que todo esté tranquilo. Y agradeceros a todos peor que hayáis venido a compartir. Puede que esta sea tan de la gran gozosa, pero la ensombrece mucha rica. A los guardias no parece importarles que... Ya lo creo. Tengo comida y vino gratis y nadie intenta encerrarme en las mazmorras. Ojalá que organizasen bodas todos los días. Victoria tuvo mucha suerte. Oh, cielo, sí. Adoro las bodas. Aún me he dado con mi media naranja. No entiendo lo que esperas. Claro que no. Victoria está... Acabo de perder a mi hija por culpa de una bestia nórdica. Y mi sobrino Tito está tan ocupado jugando a ser emperador que ni se digna aparecer. La idea de pagar la dote a ese... Ese... capa de... Claro que no. Acabo de perder... mi hija por culpa de una bestia nórdica. Y mi sobrino Tito está tan ocupado jugando a ser emperador que ni se digna aparecer. Ahora que la peste imperial... Podrán profanar nuestra capilla, arrestar a nuestra gente y silenciar nuestra... Mientras guardemos a Talos en nuestra... Oh, pues... Sin duda, claro. No paro de repetirme. Sigo que no estoy perdiendo que un hijo, deber. Sino dicen que estoy que el ganando es el imperial, primer paso. Una hija. No, una no hija me lo estoy imperial. Pasando bien. Sí. Mi chico se acaba de casar con una imperial olvidada de las manos de los dioses. Skyrim está lleno de nórdicas ardientes y él se acuesta con el enemigo. Apoya a Ulfric o muere en el intento. No hay término. La idea de pagar la dote a ese... Ese... capa de la tormenta me revuelve el estómago. Qué día más increíble hemos vivido. Espero que estés disfrutando de las celebraciones. Me siento tan abrumada. Tanta generosidad hacia mí. Sí, ya lo creo. Salve a la Legión Imperial. Salve a los capas de la tormenta. Salve a Soledad y los ocho divinos. En este glorioso día honramos a todos. Por favor, disfruta. Estimados amigos y vecinos, a Esgir, mi marido y yo, os damos las gracias por venir. A nuestra recepción, os agradecemos que hayáis venido a compartir nuestro amor. En este patio, hoy no hay capas de la tormenta. No hay imperiales, solo hay gente. Gente que ha venido a celebrar la unión de dos almas. ¡Sed felices y divertíos! Tú, ¿sí? Procura no acercarte demasiado a mi nueva novia, ¿estamos? ¡Ah, no! ¡Haber venido aquí! ¿Todo? Atrévete a matar a los vigilantes. ¡Su curso! ¡Cuando se inicia! Thank you.
Se ha corrido la voz. Victoria Vichy, la prima del emperador, descuartizada en su propio... Con el asesinato de Vichy, nos has permitido emprender un camino que la Hermandad Oscura no ha recorrido desde hace siglos. El magnicidio de un emperador. Y ahora tu recompensa. Un hechizo único para invocar a una leyenda de la Hermandad Oscura. Su alma nos sirve en la muerte, como su cuerpo lo hizo en vida. Desde luego. Aquí tienes una gratificación por matar a Vichy mientras hablaba con sus invitados tal y como te ordené. Es oro simple y puro. Gástalo como desees. Veamos. Es hora de pasar a la siguiente etapa del plan. Ve a hablar con Gabriela. Me ha estado ayudando a organizar tu próximo contrato. Cercenada es la que más me impresiona. ¡Enhorabuena! Querido hermano, he estado esperándote. Tu próximo contrato te espera, como sin duda ya te habrá indicado Astrid. Ahora que sabes de la seguridad, tienes que matar al hijo del comandante, Cayo Maro, y en cuanto esté muerto, dejar en su cuerpo pruebas falsas que lo impliquen en un complot para asesinar al emperador. Va a salir del puesto avanzado de los Penitus Oculatus en Puente del Dragón e ahora ve hacia allí. Observa la salida de Cayo Maro y síguelo. Abórdalo en una de las ciudades y manda su alma con Sithis. Y una última cosa. Para ganarte tu extra, no mates a Cayo Maro en Puente del Dragón ni en el camino. Mátalo en una de las ciudades principales que va a visitar. Allí descubrirán el cuerpo rápidamente. Hazlo así. Olava es una vieja y querida amiga y también una poderosa vidente.
El obsequio te da derecho a que te lea el futuro una vez. Es una oportunidad que no deberías desaprovechar. Camina a la sombra de Gallo Maro y entrégalo al juicio de Sidis. Padre, te preocupas demasiado. Estaré bien. Haz algo útil y corta leña. Puedes ganarte un dinero. Trabajar duro le da motivos a un hombre para beber. Se llama Olda. Si la conoces, probablemente ya sabes de qué te hablo. Te lo juro. Esa mujer es la arpía más rencorosa de todo Skyrim. Creo que tiene un carámbano de hielo por corazón. Ya lo creo. Nunca ha habido tanta demanda, al menos no desde que construí el nuevo aserradero.
¡Para acá! ¡Arrendo! ¡Arrendo! ¡No puedes derrotarme! ¡Ríndete ahora, que es poco tiempo! ¡No puedo contigo! ¡No! ¿Por qué se hacen daño? Así aprenderás. ¿Eres soldado? ¿Quieres jugar? Ya, claro. Los mayores siempre sois un rollo. ¡Socorro! Buen equipo. Soy Faida. Claro, es tuya por un día. En mis tiempos, los cuchillas protegían al emperador. Parece que esos Penitus Oculatus van a resultar tan incompetentes como ellos. Ah, por fin. He estado esperando tu regreso con gran ansiedad. Acechar a la presa, colocar indicios falsos y destruir la reputación de un hombre inocente. Realmente un contrato digno de un oyente. Sí, ya lo sé, pero debería... Se trata de Cicerón. Ha habido un incidente. Tienes que dirigirte al santuario. Dejaré que Astrid te lo explique. Este no es el momento de hacer esperar a Astrid. Tú intenta relajarte, Visara. Deja que el elixir haga efecto. Bien. Querrás oír esto. Ah, gracias, querida. Eres muy amable. El corte de ese bufón tiene mala pinta y duele tanto como parece, me temo. ¡Maldición! Esto nunca debería haber pasado. Sabíamos que podía pasar. Lo sabíamos y aún así bajamos la guardia. He de admitirlo. Todo un santuario al que llamar hogar. No estar de acuerdo contigo. Maro está muerto, lo sé. Pero ahora mismo tenemos problemas más graves. Ese estúpido se volvió completamente loco. Hirió a Bezara, intentó matarme y luego huyó. Sabía que ese lunático no era de fiar. Me temo que es cierto. Cicerón era como un torbellino en miniatura, cortándolo todo a su paso. Habría tenido su gracia si no hubiera intentado asesinarnos a todos. No te olvides de sus parloteos y desvaríos. Decía que la Madre Noche era la verdadera líder de la Hermandad Oscura y que Astrid se limitaba a fingir. Mira... Hay que resolver este problema. Mira, hay que resolver este problema.
y vas a tener que encargarte tú de solucionarlo. Quiero que encuentres a ese necio miserable y pongas fin a su vida. Pero primero encuentra a mi marido. Asegúrate de que esté sano y salvo. Tras el ataque, Arnbjorn montó en cólera. Regístrala. Avísame tan pronto averigües algo. Yo tengo que reunirme con Bezara y calmar los ánimos de todos. Superado por un necio. ¿Quién es el necio ahora, eh? Calla, Bezara. Fuiste muy valiente. Si no fuera por ti, Astrid podría estar muerta. El puesto de guardián es sagrado en el seno de la Hermandad Oscura. Plantéate lo siguiente. ¿Confías en la sabiduría de Nuestra Señora? Mataré a ese bufón si es lo que deseas. Pero hay una perturbación en el vacío. Nuestro pavoroso padre no desea esto. ¿Has encontrado algo? Bien, bien. ¿Dice a dónde puede haber ido? ¿El santuario del Lucero del Alba? ¿Para qué? Da igual, eso no importa. Tienes que irte. Ya. El tiempo es oro, así que te llevarás mi caballo. Se llama Sombra. Lo encontré en el estanque. Dije, busca a Arnbjorn. Asegúrate de que mi marido está sano y salvo. Y luego envía la mezquina alma de ese bufón al vacío en tantos pedazos como puedas. Desconocido al azar y asesinar. La perfección se alcanza practicando. No, nada. Bueno, obedecer a la madre puede que... Pero llegar tan lejos, intentar asesinar, que es muy antiguo. Si dices que Cicerón ahí, ve con cuidado. Mira, hombre es lobo. El problema de Cicerón no es su locura, sino su obsesión, él no lo aceptaría. Y ahora tendrá que pagar el precio. Condenado bufón. No soy muy partidaria del sol, pero incluso lo prefiero a esto. Thank you.
herramientas, utensilios y armas. Todo ello al mejor. Muchos se echa un vistazo. De la hermandad oscura. Plantéate lo siguiente. ¿Confías en la sabiduría de nuestra señora? Sobre cuando nos miran solo ven ladrones y no pare. Rizad fue capaz de ver más allá y me ayudó a establecerme en una caravana de mercaderes. Los caminos. Para... Bueno, has venido al lugar adecuado. Espero que vuelvas a hacer negocios con nosotros. ¿Se necesita algo? Orden del Yard. Te ordeno. ¡Alto ahí, por orden del Yard! Mataré a ese bufón. ¡Qué inteligente! Pero hay una perturbación en el vacío. Nuestro pavoroso padre no desea esto. ¿Necesitas algo? Tenía que haber supuesto que Astrid te enviaría. ¿En qué lo has notado? Tengo que admitir que sé usar el cuchitequilla. Pero no te preocupes, di tanto como recibí. Ahí dentro, un viejo santuario. Lo abrió, pero no conozco la frase. De acuerdo, me has pero le di un buen... Estoy bastante seguro de haberle cortado una arteria. No sé qué encontrarás ahí, pero probablemente podrás limitarte a seguir la sangre. Tenía que haber supuesto que te enviaría. Mayor ilusión. ¡Oyente! ¿Eres tú? ¡Sabía que vendrías! ¡Envía a los mejores para derrotar a los mejores! ¡Que su lobo estúpido no podría matar al astuto Cicerón! ¡Encender carmesí sobre los blancos! ¿Quién está ahí? ¡Puedes matar lo que ya está muerto!
Pero esto no es para nada lo que hubiera querido nuestra madre. Que tú mates a su guardián o que yo a su oyente. ¡Es una locura! El puesto de guardián es sagrado en el seno de la Hermandad Oscura. Plantéate lo siguiente. ¿Confías en la sabiduría de nuestra señora? ¡Ay! ¡Pincha! ¡Pincha! Mi casa está bien defendida. Siempre he sido puntilloso con los detalles. A la ¡Ya! ¡Yes! ¡Admite! ¡Creía que ya habías muerto! ¿Y si olvidamos todo? ¡Agua pasada! ¡Nueve molino! ¿Qué me dices?
¡No! Me gusta. Muy bueno. Qué creativo. Matarme sería... Eso desagradaría a vuestra madre, ¿no? Que también es verdad. Oye... ¡Vete! ¡Ya has cumplido! ¡Alado! ¡Ejaculado! ¡Ahogado al pobre fin! ¡Una mentirijilla de nada! Cicerón ya no luchará más. Al final, sí, juzgará a los... Arnbjorn está a salvo. Excelente. Una vez más has demostrado tu habilidad innata para el asesinato. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a sombra un poco más? Es un buen corcel. Y hace tiempo que no cabalga todo lo que debería. Y ahora que hemos resuelto el problema de Cicerón, podemos volver al asunto que nos ocupa. ¿Te parece? Debes acabar. ¿Por casualidad has oído hablar del gastrónomo? ¿Has leído su libro de recetas? Se ha convertido en un fenómeno de masas. El gastrónomo tiene previsto cocinar una cena especial para el emperador. Debes matarlo, robarle su salvoconducto y hacerte pasar por jefe de cocina. Festo se encarga de dirigir esta parte de nuestro plan para el asesinato. Está a punto de descubrir la verdadera identidad del gastrónomo. Ve a hablar con él. Ten cuidado ahí fuera.